favor. Vamos a primero reescribir esto para entenderlo de la función externa, la de medio, hasta llegar a la más pequeña de todas. ¿Vale? Observen que la externa, la más grande, es la que tendría la potencia para el seno. Porque el seno de 3x a la 5 más 3 está siendo elevado al cuadrado. Por lo tanto, si esa es la función totalmente externa, dentro de eso tendrías el seno de algo. Esta sería la que le sigue a la potencia 2. ¿Y qué es lo que tiene el seno aquí adentro? Otra función. ¿Y esa función quién es? 3x a la 5 más 3, que es un polinomio en tal caso, que por tener una suma de dos términos es derivar esto y derivar esto. ¿Qué? Por si acaso, para no tengo más colores, falta el rojo. Podríamos decir que esta que está aquí ya sería la última, pues, llegar a la variable. A la 2, el seno, el polinomio, la derivada interna que sería para x, que va a ser 1. Entonces, cuando hagamos regla de la cadena, por favor dejen esto en sus cuadernos ahí a la mano para que se den cuenta que es derivarla de afuera dejando intacto todo lo demás. Después derivar seno dejando intacto lo que está dentro. Después derivar esto dejando intacto la x y así sucesivamente. Entonces ya por ahí vas conectando bien la teoría de regla de la cadena. Entonces, derivemos esto. Vamos a hacer algo. Hallar f' de x y vamos a reescribir aquí un momentico lo que es ahorita. Pero todo en negrito. Me da flash de la está agarrando colorcito de la. ¿Ok? Dijimos que lo que vamos a escribir es. Ya, bueno. Gracias. Ahorita cuando espero que la logre, si también estén tan felices. Empezamos a derivar entonces la función externa bajo el 2. Bajo el 2 queda todo idénticamente igual, seno de 3x a la 5 más 3. Y al exponente se le resta 1 y 2 menos 1 es 1, que ya lo tengo aquí. A eso lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de la potencia 2, que es todo esto. Seno de 3x a la 5 más 3 y quiero la derivada de eso. Ya esto va a quedar ahí multiplicando eternamente hasta el final. Solo que tú vas a estar buscando siempre ahora las derivadas internas. ¿Qué haría? Deja esto intacto que ya lo tomaste. 2 que multiplica el seno de 3x a la 5 más 3. De hecho, este corchete está aquí de más. Tú puedes decir que eso es 2 seno de eso. 2 seno de esa broma. Por la derivada de esto. La función que les comenté que seguía era el seno. Se deriva el seno y se deja el argumento intacto. La derivada del seno portable en este caso es el coseno y sería el coseno de esto intacto, que es 3x a la 5 más 3. Y esto ahora hay que multiplicarlo, ya que derivamos el seno, por la derivada interna de esto. Por favor, sería 3x a la 5 más 3 y su derivada. ¿Qué? Lo de eso no sería Eso es cuando tú tienes una función elevada a una potencia y tú quieres derivar eso, pues la potencia la vas a multiplicar a la función y a la función le escribes n menos 1 en tal caso. Le restas 1 al exponente. Que lo dijimos en la clase pasada, que si tienes por ejemplo la variable elevada a una potencia y quieres la derivada, pues sería n por la variable a la n menos 1. Pero como ahora tengo una función, lo externo es otra función aparte que al bajarla, no sé qué, le aplicas lo mismo, te deja la función intacta, pero ahora hay que multiplicar por la derivada de la función interna por regla, por esa regla de la cadena. Pero ese n menos 1 ahí, ¿dónde se aplicó ese n? Aquí, el exponente era 2, n era 2, ¿ah? Y 2 menos 1 es 1 y es el 1 que está aquí. Ve que la función es toda esta, se bajó el 2 y aquí se le restó 1 y quedó 1, entonces ya no. Quito esto. Ahora reescribimos esto en un principio. Observen que todo esto va a quedar totalmente intacto. Sería 2 seno de
3x a la 5 más 3 por el coseno de 3x a la 5 más 3 por la derivada de esto. Por ser una suma, tendríamos que derivar esto y derivar el 3. Ayer dijimos y comentamos y demostramos que la derivada de un número es 0. Por lo tanto, cuando derivamos el 3 nos daría 0 y nos quedamos con este pan. Cuando tú quieras derivar 3x a la 5, pues bajas el 5 multiplicando, que 3 por ese 5 sería 15. Al exponente le resta 1 y sería 15x a la 4. Esta sería la derivada para este espacio. Por lo tanto, la derivada de esto es 15x a la 4. Ya como aquí adentro, la variable, no hay otra función allí, sino simplemente la variable, ya le estamos bajando el exponente y ya no hay que multiplicar por la derivada de otra función completa, porque ya llegamos a lo máximo. Lo que podría decir es, bueno, ya derivamos esto, ahora me toca multiplicar por la derivada de la función interna, que sería x, y la derivada de x es 1, y por eso no altera nada. ¿Okay? Esto lo hago yo como de cultura general, por si acaso. Ahora, lo que sí les quiero comentar es cómo a veces podemos reescribir el resultado que se obtiene. Detallen que aquí yo tengo dos veces el seno de algo por el coseno de lo mismo. Y en trigonometría, si tú tienes dos veces el seno de algo por el coseno de otra cosa, eso es lo mismo que decir el seno de dos veces ese algo. Si tú tienes dos veces, si tú tienes esta expresión que está aquí, se puede reescribir como el seno del ángulo doble. Dos veces el seno, el argumento del seno y el coseno son iguales. Cuando tienes entonces dos veces el seno de algo por el coseno de algo es igual al seno del ángulo doble. Entonces, en efectos prácticos, todo esto que está aquí se puede escribir como el seno de 2 por esto. Este sería el algo. Cuando tienes una función, que la función es una constante, su derivada. Eso de hecho en el video anterior donde hablamos de las derivadas, yo les expliqué que al final una función constante, la recta tangente es 0 y la pendiente es 0, pero recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente, no sé qué, por eso es 0. Y siempre que tengas un número y lo vayas a derivar, eso es 0 al final. ¿Cómo reescribimos entonces la derivada al final? Sería la derivada de f de x va a ser. Todo esto lo reescribimos como el seno de dos veces lo que tiene adentro, que es 3x a la 5 más 3 por 15x a la 4. Vamos a hacer algo. Vamos a seguir con los colorcitos del carro. Creo que la gente le está gustando los colorcitos. Entiendo. Vamos a hacerlo. Si tienes que el argumento se repite, todo eso se puede escribir como el seno de dos veces ese argumento. El seno de dos veces el argumento, que el 2 puede multiplicar distributivamente. Y reorganizando esto al final para hacerlo lo más organizado posible, según lo que es lo tradicional. Dejamos lo que es la parte polinómica al principio para que no se confunda con el argumento del seno. Por lo tanto, sería 15x a la 4 por el seno de ¿quién? De 6x a la 5 más 6. Multiplicando allí distributivamente. 2 por este y 2 por este. Esto que está aquí ya es la derivada de esta función inicial.